Marta, ¿qué estás viendo? Niño. ¿Qué estás viendo? Nada, que me voy a por Jesús. Sí, te va a poner Jesús. ¿Por qué me vas a hacer una foto? ¡Ya viene esto! ¡Hostia, hostia! Chicos, me estoy jugando en cada tono, estoy jugando. A ver si, por favor, dilo tú, Marta. No vienen los tops. 1500 likes lo dice. Se viene una 1500 likes lo dice, ¿vale? ¿Sí? Ya veremos. Ya, chicos, está en vuestras manos, ¿eh? Ya vienen. Si no quieres tener un equipo lleno de cojos, visita ahora IG Baúl para fichar los mejores jugadores de FIFA Ultimate Team. Porque ahora sí que sí, ¡ya vienen los tops! Aplica ahora el código Kiki, repito, código Kiki para obtener el mejor descuento en la mejor página. IG Baúl, la mejor página de moneda para los tops. Enlace en la primera línea de descripción. Bueno, chicos, estamos ante las mejores recompensas del año en FIFA 21. Los TOT Ultimate en rojito. ¿Saldrán cositas? Eso ya depende de la suerte o de que EA Sports decida por fin soltar cosas para todo el mundo. Que eso lo veo complicado, pero lo que sí es verdad y es cierto es que estamos ante la mejor semana. O sea, los mejores rojos, lo que más ha costado competir esta semana fue Champions. Porque ha sido una cosa de loco. Auténticos pros han caído, no han llegado ni a Oro ni a Elite 3. Porque había mucho en juego las recompensas. Cristiano, Mbappé, Messi, Lewandowski. Hay cositas muy, muy buenas. Ni siquiera han sacado el TOT Ultimate. Fijaros para es que, bueno, lo que está haciendo EA Sports últimamente es lamentable, lamentable. Yo supongo que lo sacarán el sábado. Supongo, ¿no? Porque es que es de auténticos locos. En fin, chicos, vamos a darle caña. Quiero que dejéis aquí un buen like allá en el vídeo con mi mini Kiki y con mi niño. De verdad, la apoyaste muchísimo. Muchísimas gracias por la acogida. Así que, de verdad, estoy eternamente agradecido en este punto. Pues bien, vamos a abrir 6 cuentas. 12 rojos. 12 rojos vamos a ver aquí ahora. Y espero que, por favor, salga algún top. Alguno de los buenos, de los utilizables, de los espectaculares. Y no todo sea Black y The Brick, ¿vale? Que es lo que viene siendo por ahí por Twitter. Así que comenzamos ya por la cuenta de Manolo, chicos. Tenemos los dos primeros rojitos, oro 3. Aquí no nos asegura un Ultimate, pero quién sabe, porque Manolo es un tío con mucha suerte. ¡Primer rojito de Manolo! Bueno, no nos ha asegurado un Ultimate. Fijaos la nerfeada que tiene esto, así que es muy peligroso. Le cogemos a Embarba, que es el jugador con más media de los dos. Y aquí tenemos a quién. Bueno, Black. Oblak y Embarba. Esto ya lo sabíamos que iba a salir. Oblak, The Brick. Así que esta sería la recompensa de Manolito. Bueno, para jugar Oblak le puede servir. Y sobre todo para entregarle en SBC de lujo 1.26 de media te hace la vida. Así que bueno, vamos con los rojos de Jordan a ver qué tal. Bueno, chicos, cuenta de Jordan, oro 1. Cuenta de Jordan, vamos Jordan. Jordan el tío del grupo con más suerte. La semana pasada de Pai, la otra Teo Hernández. Cositas que le vienen bien, así que vamos con el primero, Jordan. El primero para ti es... Bueno, Kevin De Bruyne. Bueno, Jordan, yo creo que será Kevin De Bruyne, sin duda. Bueno, Jordan o Black. De Bruyne, Kane y Manus. Manus evidentemente no. Ponemos aquí en Kevin De Bruyne, que ojo al gordo de Kevin De Bruyne. La cuenta de Jordan está chetada. Evidentemente Kevin De Bruyne, ahí está Kevin De Bruyne. Y para cerrar los rojitos de Jordan, cuidado. Ay, bueno, el típico de Brig. La primera elección ha sido espectacular, esto sería lo más normal. Esto es lo más normal que te puede salir. Espinosa de Brig, McLaren y, o sea, McLaren, ojo, Mercedes McLaren. Y Onuauchu, así que de Brig. Chicos, la primera elección ha sido una auténtica pasada, De loco lo de Jordan. Toda la semana saca un rojo guapo. David, Ordo, David se agobió y dijo, no juego más. Dejó un Ordo y ahí se queda. Después del matchmaking que estaba recibiendo. Así que bueno, primer rojito de David. David, suerte. Bueno, Cancelo. Bueno, yo creo que Cancelo le sirve. Cancelo, ahí está. Yo hago Cancelo. Y en el segundo para hacer Link, el bicho. Bueno. Oblak. Cancelo le tiene, Pozuelo, Lodeiro, Oblak. Evidentemente Oblak. David dice que puta mierda de juego. Es que es una mierda de verdad, tío. Es una mierda Oblak para CBC, Cancelo es bueno, pero que es que es de loco. Vamos con el Pipa, a ver si tiene más suerte. Tiene oro 3, así que no le asegura ningún rojito bueno. El Piponazo, el Pipa con su oro 3. Le dije que había todo ultimate y se pensaba que era solo defensa del Pipa. Y dice, no, solo defensa. ¿Qué es solo defensa? Así es todo el equipo entero. Hostia, por los juegos. Y lo jugó el viernes por la noche y lo dejó en oro 3 porque es que ya sabéis cómo va el juego que os voy a contar. Así que primer rojito del Pipa. ¡Suerte, Pipa! ¡Oh, madre mía! Quedando los tres, pues qué quieres, ¿no? No te asegura ningún tocho, ningún ultimate. Así que
Madre mía, Pipa, bueno, para SBC, tiene ahí a Rui Díaz y Tardeu. Es que otra cosa, no, los tres, lo que tiene, ¿vale? Lo que tiene. Bueno, chicos, Berna, oro uno, lo de siempre. Este siempre hace élite, pero como el matchmaking va como va, al final la gente se agobia y al final es que es imposible literalmente hacer nada. Así que bueno, chicos, vamos al lío. Primer rojito de Berna, oro uno, por favor, denle algo. O Black y Kane. Sí, ya me lo dijo Berna, así es que ya me lo dijo. Kane, evidentemente, o Black dice que no lo va a utilizar, a Kane tampoco, pero bueno, prefiero a Kane. Y en el segundo... Bueno, Teo. Firmaba un Teo. El señor Berna firmaba un Teo. Y cuidado, Teo Hernández. Ahí está Berna. Teo Hernández lo firmaba, pues ahí está. Teo, evidentemente, le sirve. Además, vaya cartaza, espectacular cartaza, así que... Bueno, se firma, como dice Berna, vamos con las mías. Tengo realmente miedo, a ver qué va a salir. Uf, tengo miedo, vamos con las mías. Vamos a abrir los dos sobres de 100.000 de Berna antes de marchar de aquí. A ver si sale algo. Evidentemente no va a salir nada, pero bueno, se intenta. Ojo, caminante. No, blanco no, no hay icono, ¿no? España, MCO, no es icono. Ahí está, David, sí. Icono, digo yo, ¿no? Claro. Es que he visto ahí como blanco, estoy daltónico hoy. Bueno, David Silva. Y el siguiente sobre, nada, ni Thor, ni caminante, ni panel, nada. Los sobres de 100.000 no sale nada, lo gafo. Bueno, lo gafo, es también nada. Es caminante normal. España otra vez, no. Qué risa, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Los dos sobres iguales, ¿qué es esto? Madre mía, mis ojos. Uy, Barán, bueno, este nos va a faltar, ahí está, siempre sale. De verdad, que sobres son estos. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Vamos, una pasada increíble. En fin, vamos con las mías. Vamos con mi recompensa. Primero voy a reclamar Rivals. Rivals, ahí está. Rivals, ahí está. Caminante, Tot. Caminante, Tot. Ojo. Oblak, bueno, me sirve. Caminante, Tot, mega sobre. O Black me sirve, aunque me haya salido ahora en rojito, me sirve, ¿vale? Me sirve. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, me sirve o Black. Así que ni tan mal para entregar en SBC, ni tan mal esto Black. Así que bueno, no está mal. La máquina está calentita, cuidado. Oro 1, el Kiki. La máquina está caliente. Por favor. Ay, ¿qué es esto? Madre mía, de Brick, ya sabemos que no lo voy a coger aquí, me va a salir en el siguiente. King, y aquí pues... Es que es de loco, chicos, es de loco. Otra vez Oblak, otra vez. ¡Bamba! Bueno, Bamba, se firma, Bamba. Bueno, Bamba se firma, la verdad. Oblak no lo voy a coger, que ya me acaba de salir. Bamba se firma, jugadorazo, dicen los pros que va de loco, así que... Se firma ese Bamba, así que ni tan mal. Hombre, para preferir, hubiera preferido antes cualquier otra cosa, evidentemente. Pero no le voy a hacer asco a ese Bamba, la verdad es que se firma. Viendo lo que ha salido a esta gente, quitando a el De Bruyne de Jordan, la verdad es que se firma ese Bamba. Y luego, bueno, a ver si la máquina sigue igual de caliente, aquí no va a salir nada. Hace dos semanas me tocó Mertens, más de 1.000.000, y ahora, evidentemente, no camina. Ahí está, el señor Brasil. No, uy, me creía que iba a ser Thiago Silva. Me muero, pues Fernandito Caracol, ahí está. Ojo, cuidado, que también me ha salido Bamba también, ¿no? En fin, una cosa de loco. Venga, le damos a esto para arriba. Y aquí en este sobre, chicos, no va a salir nada. Lo sabemos, lo sabes tú y yo, no va a panelar. No es Thor, no es nada, no es ni caminante, nada. Este sobre no es nada. Ahí está, lo he intentado agafar, ¿no, chicos? Lo he intentado agafar. México, güey, ahí está Vela, Carlitos Vela. No es ni Corona, que es medio 84. Carlitos Vela. Pues nada, chicos, ojo un Dogan, ¿eh? Tots ahí en sobre. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Al final, bueno, ese Bamba se firma. Ponedme en los comentarios que os ha salido a vosotros. Lo mejor del vídeo, pues bueno, mismamente dicho, Bamba y el Kevin De Bruyne de Jordan. Así que no me puedo quejar después de haber recibido ese Bambita, que va a ir directamente al equipo titular. Un saludo y hasta la próxima. Se os quiere muchísimo. Chao.